A ver, Rinaldi. Chicos. ¿Qué nos trajo? ¿Qué pero para hablar necesito que el camarino. Camerino, el camerino. Y mira lo que hago yo mientras tanto. Ay, me apuro, me apuro. Muy bien. Vamos a poner por acá si la tenemos lista. Bien, chicos, bien, bien. Ayer que les adelanté, que antes de ayer, se lo había adelantado, había sido la foto, y ayer que les conté que hubo mucho lío, muchos problemas, muchas peleas, todos contra todos, en lugar. Que a Juana Viarela pusieron supuestamente en el lugar de Moria, que ya te lo voy a contar. Sí. Las peleas de los vestidos. La pelea principal fueron los, ¿qué? Los ausentes. ¡Opa! Yo te dije que Ari Kemal no venía, pues lo detestan, el turco, el de la novela. Y el Coqui, la Coqui Ramírez y la Mole Moli. Y empezamos con la Mole Moli. El Coqui era la chica. La Coqui Ramírez es bonita y cantante, cordobesa. Sí, la muy linda. Que es la novia del golfista. Claro. Pato Cabrera. Y la Mole Moli. Bueno, ¿por qué estuvieron ausentes? ¿Por qué? Uno. Vamos a buscar a dónde está la Mole Moli. Sí, ¿dónde está la Mole Moli? ¿Lo tenemos a la Mole? Ya está acá, ya lo sacó. Ay, lo tenemos acá, mira. Bueno, la Mole Moli, ¿por qué se supo? ¿Por qué no fue? ¿Por qué? La producción de Bailando Yamol. Dijiste que le tuvo miedo a Kemal. Ese es un motivo. El verdadero motivo, por el cuidado, porque él le manda mensajes que decía cuidado. Bueno, el verdadero motivo por el que no vino a la foto la Mole Moli es porque la producción lo llamó y dijo no vengas, quilombos, porque hay una manifestación de ambientalistas y proteccionistas de animales, los perros, los galgos, porque y él qué dijo, que de ninguna manera, que hace 3 años dice que no se dedica a eso, dice amo los perros y tengo la conciencia limpia y el culo también, acá qué dice, tengo la conciencia limpia y el culo también, porque me había bañado y comprado un traje especial para la ocasión, dice que lo llamaron, le advirtieron no vengas, que él se dedicaba hace 3 años a hacer estos perros y las carreras de perros y peleas también. Dice que se pelean también. ¿Qué sé yo? Claro. Como las gallinas. No, que esto los galgos corrían. Ahí debe haber otros. Sartenazo número 2 de la Mole Mole. ¿Qué? Se enteró lo que gana Juana Viale, chico. Claro, sí, claro. Uy, se indignó. Dijo, a la pucha, dijo. Yo no llego ni a los talones a esa culiada con la que arregló. Le dijo culiada, acá dice. A esa culiada con lo que arreglé. Claro, se quiere matar porque este arregló. Por el, ¿viste el frigobar que te ponen en el camarín? Que se lo llevan. Que se no le cobran las consecuencias. Exactamente.